Gracias por haber organizado esta velada, María Victoria. Decirte que los premiados estamos un poco molestos, porque has anunciado que la próxima sesión va a ser mucho mejor que esta, ¿no? Y me decían algunos de ellos que hubiéramos esperado encantados. Es así, ¿verdad? Ha dicho que va a ser una gloria. No, de eso te quería hablar, porque cuando tú decías es que me quieres retirar, no. Yo ya el tema de los premios lo tengo ya estudiado a fondo, ¿no? Y el de la trayectoria profesional me lo sé perfecto. Porque para tener este premio lo que tienes que tener es una larga trayectoria. Y te lo dan cuando la trayectoria está acabando. Porque si no, no sería larga. Con lo cual te están diciendo, hombre, que las trayectorias tienen que tener un límite, ¿no? Eso que hoy alguien ha mencionado, que a una persona también importante y muy trabajadora, más o menos de mi edad, le decían, pero ¿tú cuándo vas a jubilarte? Y él dijo, yo, nunca, eso es cosa de viejos. Mi consejo es que no se jubilen nunca. Nunca. La condición básica para intentar mantener una cierta vitalidad es muy simple. No pensar nunca en jubilarte. En cuanto metes en la cabeza la idea de que la jubilación puede ser agradable, estás perdido. La jubilación es un horror. Los días son tremendamente largos. Es un horror. Hay que estar permanentemente en el tema. Luego diré que eso tiene un problema, pero en fin, hay que estar permanentemente en el problema. Lo siguiente es aprender siempre algo nuevo. Algo nuevo. Aprender un idioma. Aprender a tocar la guitarra. Algo nuevo. Algo que te coloque en una situación infantil. Algo que te obligue a empezar de nuevo. Porque al final tendemos a hacer las cosas que hacemos bien y a repetirlas, a reiterarlas. Y eso nos envejece. Siempre hay que estar pensando en algo nuevo, en algo que nos coloque en una posición infantil. El tercero es muy breve, que es nunca perder el interés en el sexo opuesto o en el propio, si es que esa es tu intención, ¿no? Pueden reírse, quiero decir, es un tema bastante normal y corriente, ¿no? Pero mantener la sensualidad y mantener la vitalidad, bueno, en todo caso, les recomiendo esas tres condiciones. La otra idea básica es intenten ser buenos. Ser malo es una necedad, es una estupidez. La gente mala no es feliz, no es feliz. Muchos de ellos son muy ricos, pero no son felices. Y la bondad es una cosa importante. Y la ética es una cosa importante. La ética no tenemos por qué conectarla con grandes sacrificios y grandes problemas religiosos y morales, no. La ética es una fuente de felicidad y una fuente de sostenibilidad y una fuente de todo. Es que sin ética no hay nada, no hay futuro, no hay absolutamente nada. Y por eso cuando he visto los premios, por ejemplo, a las compañías que tienen impacto social, que como lo que estaba conectada con el padre Ángel García, que yo creo que es la persona más buena que tenemos en España, posiblemente. No le hemos dado ningún premio este año. Ah, bueno, claro, a ti te dejan para la... No pienso venir, de verdad, en serio, porque comparado con esto va a ser tremendo, ¿no? Sin ética, de verdad, no hay futuro. Tenemos que comprometernos tremendamente. La gente que estamos aquí, el derecho al pesimismo lo tenemos que renunciar. No tenemos el menor derecho al pesimismo. Hay gente que tiene derecho al pesimismo. Esa gente que salía ahí, la gente que vive en Etiopía, la gente que vive en grandes partes de África, eso sí tienen derecho al pesimismo. Nosotros no tenemos. Lo único que tenemos es la obligación absoluta de que el mundo rico o enriquece al mundo pobre
o es un mundo estúpido y cretino. Como no empecemos a aceptar este principio básico, estamos perdidos. Finalmente, estoy estudiando a fondo el fenómeno de la inmortalidad biológica. Si toman la broma, pero hay mucha gente que habla de la inmortalidad biológica, ¿no? Y ya les contaré.